Templo Cristiano, Aposento Alto, a través del Ministerio de los Pastores Hernández, tienen el honor de presentar al Dr. Michael Jacobs, el cual estará trayendo una palabra que sabemos será de gran edificación y bendición para su vida. Dejo con ustedes al Pastor Jacobs. I'm proving this pretty good so far. Les estoy probando and esto I've just muy used bien. Three scriptures. Y he solamente usado tres Go escrituras. To 2 Timothy, Vamos a segunda, chapter 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Praise the Lord. Gloria a Dios. And we're looking here at 2 Timothy chapter 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Verse 24 through 26. Versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Now notice in this passage, note que en estos pasajes, people were taken captive by the devil. La gente fue llevada cautiva por el diablo. At his will. Y su voluntad. At the devil's will. A la voluntad del diablo. Also notice that these people listed here, además note que esta gente enlistada aquí, they could recover themselves. Podían recuperarse por sí mismos. Many times in the lower levels of demonic oppression, muchas veces en los niveles bajos de la opresión demoníaca, you could set yourself free. Usted puede liberarse a sí mismo. Make a decision you're going to be free. Tomando una decisión de que va a ser libre. Speak to the spirit. Y hablar a ese demonio, the evil spirit commanded to go. A ese espíritu inmundo mandarle que se vaya. And then if you're in a higher level of oppression, pero si usted está en un nivel alto de opresión, it may be impossible to set yourself free. Tal vez no podrá usted liberarse a sí mismo. Then you need somebody like me, your pastor here, to help you. Y necesitará you. Alguien como yo o su pastor que lo ayude. Are you listening to me? ¿Me escucha? You know the lady that was bowed over in the Bible that had a spirit of infirmity. ¿Usted sabe la mujer que estaba encorvada, que tenía un espíritu de enfermedad? It says she could no longer lift herself up. Ella no podía más enderezarse. And sometimes people are like that. They're so bowed over with oppression from the devil, they can't get out of it themselves. They need outside help. Y muchas veces I'm sorry, mucha gente that's así, a long word. Y muchas veces hay gente así que está tan encorvada por el diablo que no pueden enderezarse por sí mismo y necesitan ayuda de Dios. I want you to notice one more thing in 2 Timothy here. Quiero que vea una cosa más. Verse 25. En el versículo 25. It's the acknowledging of the truth that began to bring liberty to them. Quiero que veamos que es el conocimiento de la verdad que los trae la libertad. This is part of the reason I teach on this subject. Esta es parte de la razón por la cual enseño en este tema. To help people be free. Para ayudar a la gente a ser libre. Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta forma. You will know the truth. Conocerás la verdad. And the truth will make you free. Y la verdad os hará libres. Yeah, but that word know. Pero esa palabra conocerás. That Jesus talked about. De la cual Jesús está hablando. It's not talking about just knowing where something's at in your Bible. No habla acerca de solamente saber algo de la Biblia. It's like when a man knows his wife and they have children. Es como cuando el hombre conoce a su esposa y tienen hijos. In other words, this word is intimate with you and you with it. En otras palabras, esta palabra tiene que ser íntima contigo y tú con ella. It's not just a refrigerator scripture to you. No es solamente una escritura en el refrigerador. It's something you're living in, walking in, breathing. Es algo que usted vive y camina y respira. And if you know the truth like that, y cuando viene el conocimiento de la verdad de esa forma, it'll make you free. Lo hará libre. And it'll keep you free. Y lo mantendrá libre. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. All right, God. Let's go back to Matthew 15. Vamos a Mateo 15. Glory be to God. Yeah. This is the only scripture I'm using. Let me just start over. Just go to Matthew 15. That's Vamos okay. a Mateo 15. I've just got a few more scriptures here, but I hope this is helping you. Tengo más escrituras aquí, pero espero que esto lo ayude. I'm going to show you an amazing comment that Jesus made about deliverance. Voy a mostrarle un comentario maravilloso que Jesús hizo de la liberación. When it comes to you and I, cuando viene a tratarse de usted as children of God, como hijos de Dios. This lady came to Jesus. Esta mujer vino a Jesús. In Matthew 15. En Mateo 15. Lady came for her daughter.
Esta mujer vino por su hija. She said, my daughter is grievously vexed with the devil or harassed. Y dijo, mi hija está gravemente atormentada por el diablo. And he said, it's not right to take the children's bread, verse 26, and to cast it to dogs. Y echárselo a los perrillos. And what was she asking for? ¿Y qué es lo que ella estaba pidiendo? Deliverance. Liberación. For her daughter. Por su hija. And Jesus said, it's the children's bread. Y Jesús dijo, eso es el pan de los hijos. That's you and I. Eso es usted y yo. Yeah. But Amen. Because she was not an Israeli, he was reluctant. But then he said to her, in verse 27, y él le dijo, ella she le dijo, said to him, rather, y en el versículo 27, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. And he answered and said, O woman, great is your faith. Y le dijo, mujer, grande es tu fe. Be it unto you as you will. Se ha hecho como tú. And her daughter was made whole y su hija fue sanada from that very hour. En esa misma hora. Her daughter wasn't even present. Su hija ni siquiera estaba presente. But she was delivered. Pero fue liberada. What I'm trying to say is Jesus said it's the children's bread to be delivered. Lo que estoy tratando de decirles es que la liberación. Can you see that? Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. You and I have the legal right. Yo y usted tenemos el derecho legal. To believe God. De creer a Dios. For complete freedom. Para por una libertad completa. It really the word redemption. Realmente la palabra redención would be better translated sería mejor traducida in the New Testament en el Nuevo Testamento as deliverance. Como liberación. Redemption means freedom. Redención significa libertad. Hallelujah, we're redeemed people. Somos gente redimida. We're a people called to freedom. Somos gente llamada a la libertad. You remember we read last night? ¿Recuerda que leímos anoche? In the Gospel of Luke. En el Evangelio de Lucas. I give you power and authority. Les doy poder y autoridad. Over serpents and scorpions. De serpientes y escorpiones. And over all the power of the enemy. Y sobre toda la fuerza del enemigo. And nothing. Y nada. Shall by any means. De ninguna manera. Hurt you. Os dañará. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And then he said, rejoice not that the spirits are subject to you. Y les dijo, no se regocijen que los demonios se los sujetan. See, that's why I'm confident when I pray for people, if there's anything in there, they have to obey me because they are subject to me. Es por eso que estoy positivo cuando oro por la gente, porque esos están sujetos a mí. I'm not anything special. Yo no soy nadie especial. I just woke up one day and realized I had authority. Solo desperté un día y realicé que tengo Started autoridad. Started using it. Y para eso la uso. And the devil didn't like it. Y al diablo no le gusta. And I don't care. Y no me importa. I know all the people around this planet. All the people around this planet. Toda la gente alrededor de este planeta. That I've ever ministered deliverance to. Que les he ministrado liberación. Are thankful I got in their life. Le dan gracias a Dios. I didn't do it without him, but he didn't do it without me. Yo no lo hice sin él, pero él tampoco lo hizo sin mí. All right, hallelujah. That's pretty good so far. Praise God. 2 Corinthians. This is the big mama Joe Doogie. I don't know how that translates. Segunda de Corintios. Este es la mamá. Yeah, whatever you say. 2 Corinthians 11. Segunda de Corintios 11. Verses 3 and 4. Versículo 3 y 4. Hallelujah. You want me to read it, Pastor? Yes, sir, whenever you feel they're with you. 2 Corinthians 11, verse 3 and 4. Segunda de Corintios 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que vosotros hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Now Paul is concerned for this church. El apóstol Pablo tenía preocupación por lest they be deceived just like Eve was in the beginning. De que fueran engañados como por el mal como al principio. And who deceived Eve in the beginning? ¿Quién engañó a Eva al principio? The devil. El diablo. See? And then he goes on to say in verse 4. Y luego continúa diciendo en el versículo 4. You could receive a different spirit. Usted puede recibir un espíritu diferente. Did he say that or not? Dijo eso say sí that o no? In the Spanish Bible? Yeah.
tell them I said that. Yeah, dice que puedes recibir un espíritu diferente. Spirit diferente. Yeah, a different spirit. Un espíritu Correcto? Diferente. Yeah. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Now these are spirit-filled believers. Estos eran unos creyentes llenos del Espíritu Santo. You remember they were so excessive in praying in tongues. Recuerda que estaban tan obsesionados in the first letter, en orar en lenguas en la primera carta. He had to bring some correction. Que tuvieron que recibir algunas correcciones. He didn't say it was wrong to speak in tongues. No les dijo que era mal hablar en lenguas. But he was talking about when we come together, we have to learn something. Pero hablaba que cuando veníamos a estar juntos, tenemos que aprender algo. But my point is, all these New Testament references. Pero mi punto es que todas estas referencias Nuevo Testamento. Ephesians, Galatians, Efesios, Gálatas, Timothy. Timoteo, First and Second Timothy, Segunda de Timoteo, and Second Corinthians. Y Segunda de Corintios. That's all in the New Testament. Todo esto tiene que ver con el Nuevo Testamento. Written to spirit-filled, tongue-talking believers. Escritas a cristianos llenos del Espíritu Santo que hablan en lenguas. And all of them confirm the same thought. Y todos está confirmado el mismo pensamiento. You could give place to the devil. Usted puede darle lugar al diablo. You could receive a different spirit. Puede recibir un espíritu than diferente the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo. And that's going to be a problem. Y eso va a ser un problema. All right, praise okay. the Lord. Gloria a Dios. Are you listening to me? ¿Me escucha? So don't ever think we're beyond reach unless we're living clean and living holy. So no pensemos más allá que somos ricos al menos que estamos viviendo limpios y santos. We've been born again into light. Hemos nacido de nuevo a la luz. And we have to stay in the light. Y tenemos que quedarnos en la luz. Hallelujah. Hallelujah. Because the world, porque el mundo, is under the control of the wicked one. Está bajo el control del diablo. Now we're not. Nosotros no. If we keep ourselves, we can stay in the flow with God. Si nos mantenemos así mismo, nos quedamos en el fluir de Dios. But if we let down, pero si, and get relaxed, pero si nos relajamos, then all kinds of stuff could happen. Toda clase de cosas pueden pasar. Yeah. Yeah. Sí, sí. I had a little boy in my church. Tenía un pequeño en his mother came to me. Su madre vino a mí. He was about 10 or 11. Él tenía como 10 o 11 años. She said, my son obsessively washes his hands. Y me dijo, mi hijo se lava las manos obsesionadamente. And he's rubbing the skin off his fingers. Y se estaba quitando la piel de sus dedos. I rebuked the devil off of him. Yo reprendí al diablo fuera he de él. He never did that again. Y nunca más lo hizo. All kinds of strange things happen to people. Muchas cosas extrañas pasa a la gente. I don't know that I brought my other material with me this morning, but I have some material, and it indicates, let me start over, it indicates children are prime suspects for the devil. No traje un material que tengo que indica que los niños son un objetivo del diablo. So the parents, you need to plead the blood over your children. Así que los hijos necesitan aplicar la sangre sobre sus hijos. You need to release the power of God over their lives. Los padres necesitan aplicar la sangre de Jesús sobre sus hijos y soltar el poder de Dios. And you need to be the parents. Y usted necesita ser un padre. I didn't say produce children, I said be the parent. No estoy diciendo que produzca hijos, estoy diciendo que sea un padre. Es muy diferente. See, I've been in this a long time. Yo he estado en esto por mucho tiempo. Yeah. I brought parents into my office before. He traído padres a mi oficina and antes. I said, you need to control your son. Y les he dicho, necesitas controlar tu hijo. Or he's going to end up the penitentiary. O va a terminar en la penitenciaría. He's a wild boy. Es un muchacho rebelde. Well, we don't believe in spanking. We just have time out. Bueno, nosotros no creemos en darle nalgadas. I said, well, you can go visit him at the penitentiary because that's where he's going. Bueno, le dije, entonces vas a poder ir a visitarlo a la penitenciaría. And within 5 years, he went to the penitentiary. Y en 5 años fue a la penitenciaría. See, they didn't parent him. No estaban siendo padres. They just birthed him. Solamente los dieron a luz. You know, they had sex and produced a child. Sí, tuvieron sexo y produjeron un niño. But they weren't good parents. Pero no fueron padres. Muy bien, Pastor. Thank Praise you, Pastor. God. Hallelujah. It's one thing to produce seed, it's another thing to govern that. Una cosa es producirlo, otra cosa es gobernarlos. Be the parent. Sea padre. I have 2 children, they're grown now, they're all in full-time ministry, yo tengo by the way. 2 hijos, son mayores y están en el ministerio completo. Yeah, and I had people challenge me.
hubo personas que me retaron. When they were young. Well, you're going to see, pastor. Me retaron cuando mis hijos estaban jóvenes, me dijeron, vas a ver, pastor. When they're teenagers. Cuando sean teenagers. I said, you don't believe the Bible. Le dije, tú no crees la Biblia. Yes, we do. Sí, sí. I said, no, you don't. No, no lo crees. The Bible says, teach them in the way they should go. Y la, les dije, la Biblia dice que los enseñes en el camino de ir, y cuando sean grandes, they won't depart. No se apartarán. Praise God. Amen. I know people don't like me to talk like this, but I don't care. Yo sé que gente no le gusta que hable así, pero no me importa. Trying to help you. Estoy tratando de ayudarlos. If you're the parent, be the parent. Si usted es el padre, sea el padre. Yeah. Yes. I raised my kids. Yo crié my mis wife hijos, and I. Yo y mi esposa. That church was first. La iglesia era primero. Not their friends at the Christian school. No, que sus amigos eran primero. Their friends at the local church. Los amigos eran de la iglesia local. And we made them toe the line. We made them toe the line. Y los, we made them y los obey us. Y los mantuvimos en la línea. Sometimes they didn't like it. Didn't matter. Algunas veces no les gustó. I'm the parent. Pero no me importó. Yo soy el padre. Aleluya. Praise God. One time my son got to be a teenager. Cuando mi hijo llegó a ser un teenager, and he smarted off to his mother, y estaba tratando de ser my wife, con mi esposa, and I warned him yo y mi esposa lo three or four times, tres, cuatro veces, and then I slapped him. Y luego después le di una cachetada. I said, this stops right now. If you don't like it, come in the backyard with me. We'll finish y le dije, esto para aquí ahora mismo, y si no te gusta, I'm ready for you. El patio, bring tú solos, tráelo. Either you simmer down or I'm going to knock it out of you. Y si vienes, te voy a, lo you're voy not a hacer, going to talk that way to my wife. Tú no vas a hablarle así a mi esposa. Thank you. Thank Praise you. Praise God. Thank you. He's a good boy. Él es un buen muchacho. But sometimes they get a little wild oats in them. You got to get it out of them. Pero alguna vez quería ponerse rebelde, pero tienes que echárselo fuera. Yeah. Aleluya. My daughter thought she liked this boy. Thought she liked this boy. My daughter, when she was a teenager. Mi hija pensaba que le gustaba un muchacho. I said, don't bring him around, I don't like him. Y le dije, ni lo traigas alrededor, no me gusta. This is not going to work. Esto no va a funcionar. Either you get rid of him or I will. O tú te deshaces de él, o either yo me way, don't matter to me, but he's no, going. Como tú quieras, pero se va. And then I had a little girl chasing my son. Y luego había una jovencita persiguiendo a mi hijo. She showed up on my front porch at Christmas. Y una vez vino en Navidad a it mi, was snowing. A mi porche cuando estaba nevando. Can I see Jordan? ¿Puedo ver a Jordan? That's my son. Ese es mi hijo. I said, no, you cannot. I didn't invite you here. Get in your car and go home. Goodbye. Y le dije, no, no puedes verlo. Yo no te invité aquí. Then I went upstairs and talked vete. To my son. Y lo fui arriba y con mi hijo. You don't need this girl in your life. She's not the right one. Y le forget dije, it. Tú no necesitas a esta joven en tu vida. No es la correcta. Olvídate. And my daughter and son obeyed me. Y mi hija y mi hijo me obedecieron. You know, sometimes they just know it's not going to work with dad. Algunas veces dicen, no va a funcionar con nuestro padre. I'm not a hard person to be around. Yo no soy una persona difícil de la cual estar cerca. But I took it seriously to be a parent. Pero lo tomo muy serio el ser padre. And I haven't seen a whole lot of those in my churches in 40 years. Yo real visto, parents. Yo he visto muchos en los años en mi iglesia verdaderos padres. So if I hurt your feelings, así que si dañé or stepped on your toes, o le pisé los God will heal your toes. Los callos, I'm Dios, not taking Dios anything back. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. All right. Let me finish by saying just a real quick comment here. Go to Luke 24. Voy a terminar haciendo un comentario en Lucas 24. We learn anything today? ¿Ha aprendido algo hoy? Luke 24. Lucas 24. And verse 39. I want to talk to you for at the end of this meeting about spirits a minute. En el versículo, chapter 24, Pastor. 24, Luke, and 39. En el versículo 39 del capítulo 24 de Lucas. And I'm just about done, really. I really am. Ya estoy terminando. I promise. Le prometo. But I feel like this is an untapped area sometimes. Do you know what I mean by that? A veces pienso que estas son áreas intocables. I'm trying to bring clarity to you. Estoy tratando de traer claridad a ustedes. That I am not interested in weirdness. Yo no estoy interesado en cosas raras. I have no interest in darkness. No estoy interesado en las tinieblas. I'm not a strange person. Yo no soy una persona extraña. I'm a believer. Soy un creyente. And I told you last night, Jesus
came to me, y les dije anoche que Jesús vino a mí, and said, I want to teach you, Michael, about the devil and demons. Y me dijo, quiero que enseñes acerca del diablo y los demonios. Don't read anybody else's material. No leas ningún otro material. Don't listen to anybody else's teaching. No escuches ninguna enseñanza de nadie. I think he said that looking back because he wanted to train me himself. I creo que él me dijo eso porque quería entrenarme él mismo. He said read Matthew, Mark, Luke, John and the book of Acts. Me dijo lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. And do what I did. Y haz lo que yo hice. And do what the early church did. Y haz lo que la iglesia in the book of Acts. Nueva Testamentaria and you hizo, will have success. Y tendrás éxito. And I've been doing this for 38 years. Y he estado now. Haciéndolo por 38 años. I've had success. Y he tenido éxito. In every country I've traveled to. En cada país que he viajado. Over 100 mission trips. Más de 100 I'm not bragging. Viajes misioneros. I'm just talking. Solo le estoy diciendo. It works on the Russians, the Germans, funcionó en los rusos, the Latin Americans, en los alemanes, en the los Navajo americanos, Indians, en los indios, and everywhere else I've been. Y en cualquier otro lugar que he estado. All right. Luke 24:39. And the Mexicans too. Luke. And the Mexicans too. Versículo 39, Lucas 24. He's sweet. Luke 24:39. 39, okay. 39, yeah. Jesus is showing us that spirits don't have regular bodies. Jesús nos mostró que los demonios no tienen cuerpos regulares como they don't have flesh and bones like no we do. No tienen carne ni hueso. Okay, that's. Well, I just want you to maintain that thought, and then turn with me to Colossians 1. Quiero que mantenga ese pensamiento y vaya chapter conmigo 1 of Colossians a Colosenses 1. And verse 16. Al versículo 16. And we'll stop with this verse for today, for this morning anyway. Colosenses 1, 16. Yeah. Let me read this for and let you interpret the way I'm going to read okay. it because I've studied this out in the Greek a little bit. Voy a leerlo primero porque yo lo estudio en el griego. Colossians 1:16. Colosenses 1, 16. For by him were all beings created. Porque por él todas las cosas fueron creadas. That are in heaven and that are in earth. Que sean del cielo, o sea de la tierra. Visible, visibles, and invisible. O invisibles. Whether they be thrones or dominions, sean tronos o dominios, or principalities or powers. O principales o poderes. All things were created by him, todas las cosas fueron creadas and por for él, him. Y para él. So God tells us in this passage, so Dios nos dice en este pasaje, there are some invisible beings que hay, in the earth. Que hay seres espirituales en la tierra. Not unreal, que no es que no sean reales, just unseen. Solamente que no se ven. I know it's true in the angel group, the angels, but it's also true in the demonic group. Yo sé que esto es verdad en los ángeles, pero también es verdad en los demonios. You may not always see a demon, but you can see the results of one. Tal vez no todo el tiempo vea un demonio, pero verá los resultados de ese demonio. Yeah. So we're showing you this to say from this scripture right here. Así que le estamos mostrando esto para decir que esta escritura. Demons are invisible beings to the natural eye. Los demonios son seres invisibles al ojo natural. Are you listening? ¿Me escuchan? Now, I being a prophet, yo siendo un profeta, God me to walk in discerning of spirits when that's in operation. Cuando me permite caminar en el discernimiento de espíritus cuando está en operación. It doesn't stay on me 24/7. No se queda conmigo 24 horas al día, 7 días a la but semana. But many times in prayer lines and in prayer. Pero muchas veces en las líneas de oración. I can see into the spirit world. Puedo ver en el mundo espiritual. And I'm able to help people. Y estoy en el punto que puedo ayudar a gente. Praise God. Gloria a Dios. Yeah. I was in Texas a few years ago. Hace un par de años, unos años estaba en Texas. And I had a word about nightmares. Did I tell this last night? No, I didn't remember. Not in the meeting. Downstairs, maybe. Y tuve una palabra acerca de pesadillas. And I had about 7 people came. Y vinieron como 7 personas. And I took the first one, laid hands on them. Y oré por el primero. And said, I break that thing over your life. Y dije, quebranto eso sobre and tu went vida. On down through here. Y fui por la línea. I got to the last person. It was a lady. Y fui a la última persona. I would say 33, 34 year old. Que era una señora como de 34 when años. When I laid hands on her, I saw into her.
her. Cuando puse mis manos sobre ella, miré en el mundo espiritual. I saw an evil spirit. Y había un espíritu inmundo. I knew it had to do with immorality, though I didn't know the specifics. Yo sabía que tenía que ver con la inmoralidad, pero no sabía las cosas específicas. And I said, I know who you are. Come out. Y le dije a ese espíritu, sé quién eres, sal and fuera. For a moment, the lady got panicked. Y por un momento la mujer se paniqueó. And she had like a little epileptic episode. Y tuvo como un episodio de epiléptico. A lot of times they do that when I cast them out. Muchas veces not ha always, sucedido but many eso, no todo el tiempo, pero muchas and veces. I put my hands on her head and I said, I got you. You're y gonna puse be mis all manos right. en su cabeza y dije, te tengo, no te preocupes. And about 10 seconds that thing flew out of her. Y como en 10 segundos ese espíritu salió de ella. The pastor, that was my last meeting on whatever night it was. Y ese era mi último servicio en esa noche. The next day the pastor took me to the airport. Y el siguiente día el pastor me llevó al aeropuerto. He said, you remember the last lady you prayed for in the prayer line? I said, yes, sir. Y me dijo el pastor, ¿recuerdas la última que persona por la que oraste en la línea? She took me aside last night. Y el pastor dijo, ella me told me this story. Me dijo esta historia anoche. Of which I knew nothing about. Del cual nunca supe nada, dijo el pastor. She grew up in a home where her father molested her. Ella creció en un hogar donde su padre la molestaba. From when she was about 9 till she was about 17. Desde que tenía 9 años hasta que tenía 17 años. He said if she ever told her mother that he would kill both of them. Y el padre le decía que si ella le decía a su mamá, las mataría a las dos. This precious young lady had a meltdown at 17. Esta jovencita preciosa just lost it. A los 17 told her mother. Le dijo a su madre. Well, the family dissolved, got divorced. La familia se disolvió, and se this young lady went out into the world. Y esta jovencita se fue al mundo. And became a lady dancer at a club. That's all I'm going to say. I think you know what I mean. Y comenzó a ir a los clubes y danzar. Then eventually she got saved. Y eventualmente después fue salva. And fell in love with a man. Y se enamoró de un hombre. And they're married and in that church. Y se casaron y están en la iglesia. She has two children. Tenía dos hijos. She told the pastor, I could be with my husband, but I never felt clean. Ella le dijo al pastor, puedo estar con mi esposo, pero nunca me he sentido limpia. Or normal. Nunca me he sentido normal. Until Dr. Jacobs cast that thing out. Hasta que el Dr. Jacobs echó fuera eso de mí. Now I wouldn't have known there was anything there if I hadn't operated in discerning spirits. Yo nunca spirits. Hubiera sabido que había ese espíritu ahí si no hubiera estado operando en el discernimiento de espíritus. And she wouldn't have been up there unless I'd had a word of knowledge, which I did, about nightmares. Y ella nunca hubiera pasado si no hubiera tenido una palabra de conocimiento, lo cual di, la llamé y llamé. I'm saying that to say there's importance in these supernatural gifts. Dije, estoy diciendo todo esto porque hay cosas importantes en los dones. It's not about me, it's about God ministering to her. En los dones sobrenaturales, no acerca de mí, es acerca de Dios. I just happened to be there on the scene. Solamente yo estuve allí en la escena. But she was delivered from all that whatever she felt. Pero ella fue liberada de todo eso. You know, a young lady ought to be able to trust her father. Sabe, una jovencita debe de confiar en su padre. Or her brothers. Debe de tener una posibilidad, una posición de que puede confiar Hallelujah. En su padre o en sus hermanos. Praise God. Gloria a Dios. You know, I don't feel led to minister to anybody right now, but I want you to come back tonight. We're going to talk further about this subject. No percibo ser guiado a ministrar a nadie en esta mañana, pero los invito a que vengan esta noche. Let's see, we have tonight, tomorrow morning, tomorrow night. Yes, tenemos esta noche, mañana en la mañana y mañana en la noche. I encourage you to perhaps get a copy of my book on deliverance. Los aliento a que tengan una copia or buy some CDs. De mi guía de estudio de liberación o algunos CDs. And yeah, I think we have the thing that does debit and credit. Yeah. Ahí tienen para el sistema de pagar por tarjeta si quieres. Thank you for listening to me. Gracias por escucharme. See, I think you see what I'm saying. Creo que ustedes están viendo lo que estoy diciendo. You know, the people that want to argue the most, they couldn't be affected by the devil. Sabe, I think they're affected. Sabe de que la gente que contiende que no pueden ser afectados por el diablo, están siendo afectados. Amen. Yeah. Praise the Lord. Praise Love God. You. Los amo. Thank you. Gracias. We're going to have a lot of more ministry tonight, Vamos tomorrow. A tener mucho más God bless you, Pastor.